Good evening. Good evening, good evening. Good evening. I don't know what happened. No sé qué pasó. Estaba andando por otro lado. Vamos a ver, permítanme que algunos me están pidiendo el link. Quiero ver qué les enviamos, si les sirve. ¿A ustedes no les costó entrar? A mí sí, me salía que usted ya tenía otra reunión. Después me dejó entrar. Sí, no sé. Yo no tuve problemas, ¿no? Profe. No sé qué pasó. A mí sí me costó entrar también. No sé qué pasó. Yo entré y no vi a nadie. Salí y volví a abrir y... Y aquí está. Bueno, la tecnología no siempre hace lo que uno quiere. Ok, welcome. Vamos a ver quién más. Bueno, ya envié el enlace. Ya. Okay, good evening one more time. Sorry, but we need to start with the attendance. Estos días anteriores se me ha olvidado la primera, pero hoy tenemos que arrancar con asistencia. Ni modo. Okay, please respond when you listen to your name. Wendy Patricia Molina. Nothing. Fátima Ifigenia López. Present, teacher. Thank you. Ada Susana Cáceres. Present, teacher. Thanks. Gerson David Menjivar. No. Madeline Gabriela Alfaro. No. Verónica Yesenia Enríquez. No. Jennifer Elizabeth Hueso. No. Andrés Alberto Orellana. No. César Humberto López. Present. Okay. Present. Welcome. Jacqueline Vanessa López. No. Cindy Alexandra Ramos. Present. Okay. Carlos Antonio González. Present. Okay. Marlon Ernesto Serrano. No. Francisca Delmira Guillén. No. Liliana Melissa Olivares. Present. Thank you. Karen Stephanie Flores. María Milagro Rosales. Okay. Ya me pude conectar. Ok, Verónica, Yesenia, present. And Jennifer, present. Ok, where is Jennifer, ok. Ok.
let's get started tonight. A ver, I want to show you. And maybe we can start with this just to practice a little bit, para practicar un poquito lo que vimos ayer. Ay. Permítame que alguien me está pidiendo ID y contraseña. ¿Qué te pasa, Carmen? Voy a enviar esta captura de pantalla que no hay otra forma ahorita. Okay. Cuando ustedes entran, ¿cómo entran? ¿Con el enlace, con ID, contraseña, con su correo? ¿Cómo entran? Yo he estado entrando últimamente con el enlace y le doy clic y ahí me da la opción si lo hago con aplicación de Zoom o quiero seguir como página web. Ajá. Yo igual con el link, como menciona Liliana. Con el enlace, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien entra de otra manera? Yo ya tengo la aplicación aquí en la computadora y solo le doy clic allí, como mi hijo me lo ha dejado, ya listo. Ya listo, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, no tengo que poner mi correo, ni contraseña, ni nada. Ya está listo para entrar, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, bueno, les decía que quería mostrarles que comencemos con esto repasando un poquito. Ah. Bueno, el día de hoy parece que tuvieron problemas para subir los videos de la clase de ayer, pero a la plataforma. Disculpe, teacher, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Y es con respecto a la tarea de ayer. Yo suelo hacerla siempre después de que termina la clase. Me tomo mis minutitos para completarla. Pero la tarea de ayer, sinceramente, no la comprendo. Porque dice que hay que hacer la pregunta, pero me parece que la pregunta ya está hecha. Entonces, disculpe, pero no comprendo eso. No sé qué es lo que hay que hacer ahí. Se refiere a la tarea de acá, ¿verdad? De la plataforma. Esa. Esta que sí. Les estoy mostrando, ok. Correcto. Aquí le falta algo a la pregunta, no está completa. Esta pregunta no está completa. Por ejemplo, what this machine do? ¿Verdad? ¿Recuerda la estructura que vimos ayer? Dimos. Le hace falta el do o does. Ok, muy bien. En este caso sería. What does, creo. Perfecto. This change. Do. Oh, yeah. ¿No? Ok, o sea, en todas las preguntas les hace falta el auxiliar. Déjame ver. Sí. Sí, eso es lo que le faltó. Ah, ok, gracias. Ok.
Ok, a ver, solo para probar, practicar un poquito, acá les había puesto una lectura en el foro de discusión. ¿Verdad? Si pueden entrar ahí a cada quien a la plataforma, ¿verdad? Luego les voy a dar unos minutitos para hacerlo. Aquí está una lectura, ¿no? This is in simple present. Todo está en simple present. Ok. Y yo les pido que escriban, dice, la actividad es read the article and write 5 information questions and its answers about Tom. So this is Tom, ¿verdad? El, de acá de la lectura. Tom is a student at the university in London, etc. ¿No? Y yo les pido que escriban 5 information questions and its answers, es decir, sus respuestas. Pregunta y respuesta sacada de ahí de la lectura. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, where does Tom study? ¿Verdad? Lo tomamos de acá. Tom is a student at the university in London. Where does Tom study? He studies at the University of London. ¿Ok? Entonces, para arrancar, para calentar un poquito y repasar lo de ayer, por el momento le voy a pedir que escriban una pregunta y una respuesta acá en el foro. ¿Verdad? En este momento. Le voy a dar 5 minutos. 5 minutes to write 1 question and 1 answer from the reading. 1 question and 1 answer from the reading. ¿Verdad? De toda la información que está ahí, ustedes busquen y saquen una pregunta. ¿Me explico lo que van a hacer? Sí. Okay. Lo que no sé es cómo llegar a esa plataforma, porque tendría que salirme de aquí y abrir la plataforma para llegar ahí a la discusión. Oh, sí. Sí, sí, es de salirse un momentito de... No del Zoom, solo cambia de pantalla, ¿no? No tiene que salirse del Zoom. ¿Dónde puso la actividad esa? En la tarea 7, en el videoconferencia. Yeah. Videoconferencia 7. Les debe aparecer cerrado. Tienen que entrar ahí donde dice Simple Present Question. Simple Present Information Question. Les debe aparecer en azulito. Okay.
Bueno, luego vamos a ver algunas de las que han puesto. Veamos. Ok, de momento solo tengo Liliana Melissa, Verónica, Carlos Antonio, César Humberto. Ok, vamos a revisar esta por el momento. Vamos a ver, dice, what does Tom study? He studies history. Ok. Luego, Tom does his homework. Eso no es una pregunta. Para darle una estructura de pregunta, must be, a ver, Verónica puso esta, Tom does his homework, he doesn't homework. Verónica, ¿está por ahí? Sí, sí, dígame. Okay. Last night, anoche vimos la estructura de este tipo de preguntas. Lo primero que vamos a, bueno, ayer vimos, estas son preguntas de información. De hecho, usted aquí me ha hecho una pregunta que no es de información. En todo caso, sería, does Tom do his homework? ¿Verdad? Entiendo que usted quiere preguntar si Tom hace su tarea. Uh-huh. ¿No? ¿Ve? Es una pregunta de sí o no. ¿Hace Tom su tarea? ¿No? La respuesta a eso es yes or no. Uh-huh. Es una yes no question. ¿No? Y esas son de esta manera. ¿Does Tom do his homework? Y dice usted que no. No, he doesn't. Esta sería la respuesta. No, he doesn't. Ok. Thank you, teacher. Veamos la de Carlos. Vamos a ver. Dice Carlos, is Tom a good student? Bien. De nuevo, bueno, acá la pregunta está bien. Pero no, uh-huh, no es el tipo de pregunta que estamos viendo, ¿no? Pues las preguntas, el ejercicio es sobre simple present information questions. ¿No? Esta es una pregunta del verbo to be. Preguntas, uh-huh, con el verbo to be, ¿verdad? ¿Is Tom a good student? No. Tom is a bad student. Ok, está bien hecha. Muy bien, ¿verdad? Solo que no es del tipo de pregunta que estamos pidiendo. Para lo demás que tengas que agregar, ¿verdad? Hay que corregir eso. Okay. Luego tenemos acá César Humberto. Pone, what time does Tom
Tom's alarm go ring? Bien, vamos a ver esta. Cuando hablamos de una alarma, es bien raro porque se usa... Esta pregunta pudiera ser, what time does Tom's alarm ring? Podemos decir eso, ¿no? Bueno, el texto. What time does Tom's alarm ring? Ok, vimos ayer que en las preguntas el verbo va sin conjugar en su forma básica. What time does Tom's alarm ring? Ok. Responde at 7 o'clock. Les decía que el tipo de, este tipo de, cuando preguntamos eso, generalmente no se usa esta, ring, sino que se usa otro verbo. What time does Tom's alarm go off? Y go off no significa que se apaga, sino al contrario, que se enciende y que suena, ¿verdad? Ok. Solo recordar que el verbo pues va en su forma básica, ¿no? No va conjugado. Bien, vamos a ver si alguien más puso algo. Vamos a... refrescar la página. Okay, Ada nos ha puesto, what does Tom dinner do? A ver, he's at 16 o'clock. Tom comes home at 16 o'clock and he has dinner. Quería preguntar acá, Ada, la hora que cena Tom. Ada. Hello, Ada. No. Ok. ¿Quién nos puede decir cómo debe ser esta pregunta? Si queremos preguntar la hora a la que cena Tom. Mamá. What does... Tom dinner do? No. No. Ahí usted está preguntando qué hace la cena de Tom. Ah, sí. ¿Verdad? What does Tom dinner do? ¿Qué hace la cena de Tom? No. Le decía, usted quiere preguntar a qué hora cena Tom. Ajá. What time sería entonces? Ah, ok. What time? ¿Verdad? ¿Qué seguiría? Does Tom? Take dinner. Okay. What time does Tom take dinner? Have dinner? Eat dinner? Cualquiera, okay? Okay. He takes dinner at 16 o'clock. Okay. Okay. Bien. ¿Alguien más puso algo? Uno más, vamos a ver si hay alguien más. Por ahí en
WhatsApp les puse un par de recursos para que puedan practicar esto. Bueno, nadie más ha escrito. Ok, ahí lo trabajan luego, por favor, en este foro, ¿verdad? Ok. Ok, we're going to start with tonight's class. Networking. What is networking? We have these questions to start tonight. What is networking? Can you please look or Google this term, this word, networking, and tell me, what is networking? Google, please, in your computer, in your cell phone. Networking is a... Redes. Redes, ajá. But I want a definition in English. Not translation. Mm-hmm. Networking definition. The action of process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts. Okay. Let's see. I have it here already, but... Vean, acá tenemos una definición. What is networking? What networking is? It says, is the action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts. Es la acción o el proceso de interactuar con otros para intercambiar, exchange, información y desarrollar desarrollo profesional o contactos sociales. Okay, that is the meaning of networking. O también tenemos acá the linking of computers, es otra definición de networking. The linking of computers to allow them to operate interactively. O sea, la unión o conexión, ¿verdad? El enlace de computadoras para permitirles que operen interactivamente, que puedan interactuar entre diferentes computadoras. That's networking, okay? That is the definition of networking. So tonight's class, this topic, tonight's class is about this topic, okay? Networking, no? We have a conversation here to practice about that. So please listen first and then we are going to practice together. This is a conversation between Luis and Janet. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Awesome. No. I don't know why. Okay, vamos a practicar. Please turn on your microphones. Okay, repeat please. Did you enjoy the seminar?
Do you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Yes, I learned a lot. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Yes, I did. Awesome. Okay, good. Now, any question with the conversation? No? Okay, so I am Luis and you are Janet. Okay? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I learned a lot. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. Awesome. Okay. Now you are Luis. What is your data? Updated, yes. Okay. ¿Alguien puede decir que es updated? Es una actualización. Exacto, ¿verdad? Update es actualizar. ¿Verdad? Cada vez que le dicen hay que actualizar la computadora, la aplicación, es un update. ¿Okay? Bien. ¿Hola? En negrito, esa es la terminación el. Porque están en negrito esas palabras. Ah, ok. Ya lo vamos a explicar. Ok. Now you are Luis and I am Janet. Ok, so you begin. 1, 2, 3. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, awesome. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué están en negrito algunas palabras? Empezamos acá, ¿no? Did you enjoy the seminar? So, this conversation is about present events or past events? Past, ok. Están hablando de past events. No, they are talking about a seminar. Luis went to a seminar. Janet went to a seminar. ¿No? Janet fue a un seminario y Luis le está preguntando. This is the way to ask a question in simple past. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Verdad? Esta es una pregunta en simple past. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos visto hasta hoy? Bueno, hasta hoy habíamos visto, por ejemplo, esta pregunta. Do you enjoy? Esto es lo que vimos, parte de lo que vimos ayer.
to present. Do you enjoy the seminar? ¿Cuál es la diferencia entre esta pregunta y la que está en la conversación? This is present and the other is in past. Ajá, ok. La primera es presente y la segunda es pasado. ¿En qué lo sabemos? En el auxiliar. Yes, el auxiliar. El auxiliar, que es for present, we use do or does. En presente. In past, we use did. ¿Ok? Vean, esa es la única diferencia en ese tipo de pregunta. In present, we use do or does. In past, we use did. ¿Ok? Luego, veamos por qué a esto se le ha agregado ed al verbo learn. What is learn? Aprender. 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 ¿Verdad? Ahora, ¿ella qué está diciendo? Yes, I did. I learned. Aprendí. Aprendí. Mucho. I learned a lot. ¿Ok? Entonces, es el pasado del verbo learn. Ok. Yo creí que no podía por el micrófono. Ok. Tell me more, me dice, ¿no? I updated. Tenemos otro. ¿Verdad? A ver, pero acá solo le agregaron D, no le agregaron ED. ¿Por qué? Porque el verbo ya termination in E. Okay. Because the verb ends, termina, the verb ends in E. El verbo termina en E. Entonces solo le agregamos D. E. Okay. Me apareció por aquí que alguien levantó la mano. Verónica, creo, ¿tenía alguna pregunta? No. Okay. Acá tenemos otra pregunta, ¿no? En pasado. Did you make new contacts? ¿Verdad? Ahora le quiero preguntar. Vean el verbo principal en la oración, en la pregunta. Aquí es enjoy. Aquí es make. ¿En qué forma está el verbo? Present. Ajá. Original. Sí, esto se conoce como base form o la forma básica. Así está en la pregunta, el verbo lo usamos en su forma básica. ¿Ok? ¿Y cómo se responde en este tipo de preguntas? Did you make new contacts? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Did you enjoy the seminar? Yes, yes I did. I did. Okay. Y aquí tenemos otro verbo, exchange. ¿Verdad? De nuevo. Solo se le agrega D porque termina en E. Termina en E. Okay. Bien, vamos a ver eso aquí abajo. Acá lo tenemos. Bueno, antes tenemos acá algunas preguntas. Luego vamos a detallar esta información del grammar. According to the conversation, did Luis go to a seminar? No, he didn't. No, he didn't. Ah, no. Okay. No, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Okay. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, she did. Yes, she did. Yes.
Did Luis exchange business cards with 10 people? No, he didn't. No, he didn't. Okay. No, he didn't. Muy bien. So this is the way we respond yes, no questions. Okay. Did you study English last month? Mama. Yes, I did. Yes, I did. Uh-huh. Did you eat dinner before the class? No. 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 Yes. Okay. No, I did. Yes, I did. I'm sorry. I'm sorry for you. You said no. Okay. So, yes, I did. No, I didn't. Muy bien. Voy a mostrar los ejemplos que tengo por acá. Vamos, vamos, aquí está. Okay, simple past. This is simple past. Affirmative, negative, yes, no questions, and information questions. So the different forms in simple past. Vamos a ver si puedo ampliar esto. ¿Qué pasó? Okay, aquí está. ¿Están viendo la diapositiva, verdad? Okay, look, this is the structure for affirmative sentences. Básicamente tenemos que poner atención a dos cosas, ¿no? Subject y el verbo en past form. El verbo en affirmative sentences, the verb is in past, ¿no? He met his wife 6 years ago. The verb. Okay. Este verbo es el verbo meet. El verbo es meet. Pero el pasado de meet es met. Okay. Entonces, in affirmative sentence es la única ocasión en que vamos a usar la forma pasada del verbo. ¿Alguien más tiene problemas para escucharme? Me ponen aquí en el chat que no me escuchan. ¿Sí me están escuchando? Yes. ¿Sí? Yes. Ok, habría que revisar ahí su dispositivo, ¿verdad? Me ponen por acá. Ok. Entonces, repito, only in affirmative sentences we are going to use the verb in past form. El verbo en la forma pasada. ¿No? Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Con el verbo watch. They watched a movie yesterday. El verbo lo tenemos en la forma pasada. They watched a movie yesterday. Okay, what is the negative form in simple past? ¿Cuál es la forma negativa? Bueno, vamos a usar subject, luego el auxiliar, el negativo, didn't. Recuerden que didn't is the contraction for did not. They didn't. Y
el verbo va en su base form, en su forma básica. Por eso decimos, he didn't meet his wife 6 years ago. Él no conoció a su esposa hace 6 años. He didn't meet. Subject, didn't, el verbo en su forma básica. Luego tenemos las yes, no questions. Vamos a usar did al principio. ¿Ya? Luego el subject, he, y el verbo en su forma básica, meet. Did he meet his wife 6 years ago? Yes, he did. Y para las information questions, es prácticamente solo agregarle la palabra de pregunta. A WH, what, when, where, who, ¿no? Y decimos, when did he meet his wife? ¿Cuándo conoció él a su esposa? 6 years ago. Ok, pregunta sobre esto, por favor. La palabra ago. Ago, 6 years ago, quiere decir hace 6 años. Hace 6 años. Yes. ¿Nos puede compartir al WhatsApp esta lámina, por favor? Claro, claro. Gracias. ¿Otra, alguna duda, alguna otra pregunta sobre esto? No. No. Va, entonces les voy a dejar para que completen el resto del cuadro. Here you have the affirmative sentence. Entonces ustedes tienen que completar with the negative, the yes no question y una information question. Acá ya tienen la negativa, hay que completar las otras 3 opciones. Y así sucesivamente. ¿Ok? Los voy a colocar en grupo para que hagan esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre lo que van a hacer? No. No, teacher. No. Vale. Perfecto, vamos a armar los grupos y luego les envío la imagen ahí al WhatsApp para que lo trabajen. Ok. Entren a los grupos, por favor.
Hola, hola, ¿me escuchan? Francis, Francis, sí, le escucho. Hola, ah, ok. Ahorita le envío a un grupo. Ok. Excuse me, teacher, pero... ¿Logró llegar? Sí. Qué bueno. Pero lo que sucede, como soy a través de mi móvil, eso es lo que me cuesta. Ah. Bueno, ahí está la invitación. Gracias.
Hola, hola, ¿cómo van por aquí? Bien, teacher. Bien, teacher. Estamos completándolo. Entonces están bien, pero ahorita lo estamos llenando y luego lo íbamos a socializar. Ah, okay. Okay, see you later. Thanks. Y aquí cambiaría con did you, porque yes or no, did you graduate? I think we can make it using did you or did I? Did you, puse yo, did you graduate from university? Porque es como que nosotros le estamos preguntando a ellos. Es una pregunta de yes, I do. Oh no, I don't. Did I gray? Y aquí sería siempre en lo de information question, when. O ahí sería where. I think. ¿Dónde? Oh. Where. I think it could be where. ¿Cómo quería la última? Where did graduate? No, where did you? Because we have to use the subject. Where did you graduation? Where did you? Ajá, ¿cómo van aquí? Hello, teacher. Hello. Good. Very good. Good. Are you working together or? Sí, estamos trabajando juntos. Yes. Yes, teacher. Yes, I do. Teacher, a question. Ajá. Solo para despejar una duda. Dime. En la forma afirmativa, en los, en el I, por ejemplo, de ahí no usamos el to be. No. O el I am. No. Ah, pues sí, ya ven. Bien. Sí, ¿verdad? Teacher, por eso tenemos el auxiliar. Sí, es que por eso tenemos el auxiliar, porque no tenemos el verbo to be. Exacto. ¿Verdad? Yes, you're right. Nice. Ok. Vaya, sigamos entonces. Ay, perdí la imagen. Ahí está. Es que en el teléfono veo las imágenes, veo la conferencia, veo lo de mi trabajo, veo todo. Ya, ok, mi sería... ¿Y qué quiere decir eso? Ella estudia en la librería. En la biblioteca. Biblioteca. Ah, ya. Entonces, de afirmativo. Sería, she studied
In the library. In the library. She studied. Mm-hmm. Así es el pasado, ¿verdad, teacher? Studied. Studied. Yes. The library. Entonces, the next word sería she didn't. She didn't. Ajá, study in the library. Uh-huh. ¿Y cómo sería ese verbo en pasado? Studied. ¿Y es ahí? Es la I normal y latina. Studied. No por eso, pero study termina en la Y. Esa la cambiamos. Se elimina y se pone la Y latina. Y el ED al final. Studied. Así, studied. Sí, así es, ¿verdad, Ticho? Sí, la Y se cambia por I. Uh-huh. Why change for I and add ED? When she study, no. La segunda sería she didn't study in the library. Yes. Study in the library. A ver si lo tengo bien. She didn't study in the library. No, study. Ahí ocupa el verbo en la forma básica. Study. Ay, 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 ay. Sí, es cierto. Sí, gracias. Sí, esto se me tiene que quedar en mi cabecita. ¿Cuándo es que se cambia el verbo y cuándo no? Solo en las oraciones afirmativas. No va a usar el verbo en pasado. Solo ahí. Ah, ya. Solo en las afirmativas. De allí, en las questions negativas, allí se cambia el verbo. Solo no, ahí no cambia. Ahí no cambia el verbo. Tiempo. Está, hay que vigilarlo. Y me dijeron que era también moniliasis. Moniliasis. Uh-huh. Le dejaron
Camilo San. Sí. Ah, ok. Para los enjuagatorios. Me dejaron eso y uno que es como para los fuegos. Uh-huh. Bueno, ese y un enjuague bucal. Y un expectorante que me dijo que era en jarabe y me lo dejó en pastilla. Y no sé cómo se llama el antibiótico. Uh-huh. El teacher. Una inyección de 6 millones de penicilina y ya. Mira. My God. Está fea esa garganta. Ok. Haga gárgara de limoncito con sal. Vaya. Vaya. Mami me ha puesto a lavarme la nariz también así, a presión, con sal. Sí, con solución salina. Ok, any question about the exercise? Yes. In the questions, the yes, no questions, the verb is in present or past? Base form, en su forma básica, es decir, sin conjugar. Sí. Sin conjugar. Work. Tanto en negative, yes, no question, information no, questions. ¿Ya? También es in base form. Sí, se ve en el cuadro ahí todos. Solo, only in affirmative sentences. Se usa el verbo en pasado. ¿Y en negative? No. Porque el primero de negative tiene watch. No. No. ¿Eso no es negative? Ah, no, es cierto. Por el didn't. Uh-huh. Yes. Es cierto, teacher. Okay, see you. Okay. Okay, people. Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Any question? No problem. Just when we are using third person, we always gonna use did or didn't. Yes. Never gonna use does or doesn't. No. Okay. No. Okay. Always did or didn't. Okay. 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 Good. If you want, you can practice the pronunciation mientras terminan los demás. Okay? See you. Okay. Hicimos in the company y quitamos el view. Pusimos, you start in the company. Porque si no sonaría, you start in the you company. Es cierto. Ajá. Entonces tú iniciaste en tu compañía. Sería, did you start in the company? Yes, I did. Tendría que ser así. Aprovechando que está. Hola. Teacher. Hola, hola. A question. Ajá. Tengo una duda. En la última oración. Nosotros pusimos you. Sí, sí, escucho. Nosotros pusimos en la afirmativa you start in the company. Ah.
Uh-huh. Está bien redactada la oración. You, el verbo tiene que estar en pasado. Started. Started. Ahí tenemos que agregar la ed. Ajá. You, bueno, es que ahí me faltó una R en el your. When did you start in your company? Pero está bien, in the company está bien. Entonces sería, you started in the company. Ajá, entonces nosotros no. Uh-huh. Ah, started. Started. Okay. Entonces nos faltó la ED. Sí. Ah, o sea, sí estaba bien hecho, pero nos faltó la ED. Uh-huh. Ok. Sí. Very good. Okay, practice the pronunciation. Teacher, hola. Otra question. And en las pasados siempre se le agrega la D o la ED, dependiendo de la terminación del verbo, ¿verdad? Sí, verbos regulares. Estos son verbos regulares. Porque los irregulares son otro rollo. Estos son, lo que estamos viendo son verbos regulares. Algunos, bueno, graduate, see, study, solo el, sí, esto sí. En estos casos sí podríamos utilizar, agregarle la E o la ED. Exacto. O la D. Exactly. Yes. Ok. Ok. Ah, pues vamos a chequearlo otra vez. A ver si nos falta la ED. O la D. Ok. See you. Thanks. Bye, bye. See you. Castigo. ¿Qué les dice? O a Bianca. ¿Qué les dice? Welcome for calling a Bianca. Entonces, toda esa vocecita que les contesta es un IBR, entonces eso hago yo. Ay, yo pensé que decía eso. Ajá. ¿Ya vieron el teacher con el gran pachón de leche que está ahí? it's not milk. ¿Cómo se alimentan? No, it's not milk. Yo creí que era leche. No, it's oat. Who is that? Oat. Ahí les dejo de ver que es oat. Don't understand. Don't listen you. Ah. Oh no. Yes. That's it. Okay. Any question with oat? Yes, finished, teacher. Any question? Ya terminamos. Ok, regresamos luego. No. No questions. Ok. Va. No question. Ok, see you in 1 minute. Okay, welcome back, everyone.
So vamos a pasar la segunda asistencia. Quickly, please. Wendy Patricia. No entró. Fátima López. Present. Ok. Ada Susana Cáceres. Present, teacher. Good. Gerson David. Madeline Gabriela. Verónica Yesenia Enríquez. Present. Okay. Present, teacher. Jennifer Elizabeth Hueso. ¿Qué pasó? Ahí estaba. Andrés Alberto Orellana. Andrés. Present, teacher. Good. César Humberto López. Present. Hello, everybody. César Humberto. Present. Ok. Jacqueline. Present. Vanessa. Jacqueline Vanessa López. Present. Ok. Cindy Alexandra Ramos. Present. Yes, good. Present, teacher. Okay. Carlos Antonio González. Present. Okay. Marlon Ernesto Serrano. Francisca de Cindy Mira. Ramos, present. Sí, sí, ya la anoté. Francisca Delmira Guillén. Y a mi teacher, Francisca Guillén. Ok. Sí, present. Good. Liliana Melissa Olivares. Present. Karen Stephanie Flores. No está. Y María Milagro Rosales. Present. Okay, thank you. Bien, let's check your work quickly, please. Your sentences. Let me start with Carlos. Carlos, the negative for they watched a movie yesterday. The negative. Okay, they didn't watch it, a movie yesterday. Okay, me dijiste watch it. El verbo, ¿cómo watch. Tiene que estar en las negativas? Sorry, es que se me voy al teléfono. Okay. Es, they didn't... Watch. Okay. They didn't watch movie. Watch. Yes. Okay. A ver, Cindy. Yes, no question? Did they watch a movie yesterday? No. Yes, they watched. No. Ay, ¿cómo es? Did they watch? El verbo va en they. Ay, sí, así. Form. Le agregué el ED. Okay. A ver, Francis, information question. Well, did... They watched a movie. When did they watch? Watch. Solo in affirmative sentences. No, watch. El verbo en su forma normal. Su forma básica. Normal. Watch. Sí, watch. Watch. Okay. Okay. When did they watch a movie? Okay. Yesterday. Okay, muy bien. A ver, sigamos con Fátima. Present.
Ahí tienen, I didn't graduate from the university. Affirmative. I graduated from the university. Graduate or graduated? Graduated. Graduated. ¿Verdad? Muy bien. Yes. A ver, Liliana, the yes no question for that? Did you graduate from the university? Sorry. Okay. Muy Did bien. You graduate from the university? Mm-hmm. Very good. Excellent. Andres, information question for that? When did I graduate from? Okay, where? Muy bien. When? Where? Where did I graduate from? Oh. Excellent. Very good. 5 years ago. Era where or when? Where or when? 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 Cuando? Cuando? Okay. Muy bien. A ver, sigamos con Ada. Tenemos She study in delivery. Okay, muy bien. Studied, muy bien. A ver, César. Exacto. A ver, César, negative. She didn't study in the library. Okay, very good. She didn't study in the library. Other people, library. Okay, muy bien. Library. Okay. A ver, Cindy, yes, information question for that? Where did she study in the library? Okay. Where did she study in the library? Muy bien. Sigamos con Milagro. Tenemos, when did you start in your company? In 2015. Affirmative? I started in my company in 2015. Okay, excellent. Very good. Fatima, negative? You didn't start in the company? En 2015, ¿verdad? Podemos agregarle ahí. Muy bien. Verónica, yes, no question. Sería, you started in your company in 2016. No exactamente. Eso quiere comenzar con did. Did you start? La pregunta, perdón. Did you start in your company in the 2016? Diciendo la otra. Okay. No, I didn't. Muy bien, muy bien. Okay. Vamos a reforzar esto un poquito ahí en el libro.
tenemos un ejercicio para eso también. Vamos al libro. Take a look in your book. Aquí veamos. Exercise 6 in your book. Okay. Simplemente completar. Complete the questions below using the verbs in parentheses. ¿Verdad? Completa las preguntas usando los verbos en paréntesis. Enjoy, meet, learn, network, exchange. Aquí vamos a usar en todas el did you. Lo que vamos a cambiar es el verbo. Por ejemplo, did you attend to a seminar last month? Yeah. Did you attend to a seminar last month? Y van a responder preguntas reales. Ok. Real answers. Ajá. No, I didn't, ¿verdad? Dice alguien por ahí. No. I didn't. Por ahí se nos dice que combinemos short and long answers. ¿Verdad? Short, que combinemos respuestas cortas y respuestas largas. Una respuesta larga sería, no, I didn't attend to a seminar last month. Eso sería una respuesta larga. No, I didn't attend to a seminar last month. Una respuesta corta solo sería, no, I didn't. ¿Verdad? Respuesta corta, no, I didn't. Respuesta larga, no, I didn't attend to a seminar last month. ¿Ok? Bien. Pero lo que van a hacer, primero, solo llenen las preguntas. Y luego en parejas van a preguntarse uno al otro. Se van a hacer estas preguntas uno al otro. Y ustedes van a tomar nota de la respuesta de su compañero. Ok, did you attend to a seminar last month? Le pregunta y él le va a responder. Did you enjoy the seminar? Y él le va a responder. Mamá, mira. Mamá. Mamá. No me digas nada. Así que les doy. Ups, no, ya pasé la asistencia. Sí. Les doy 3 minutos para completar las preguntas y luego de nuevo en parejas para entrevistarse uno al otro.
Teacher. Hola. Estas las respuestas las podemos hacer ya sea positivas o negativas. Las respuestas se las va a dar su compañero. Usted le va a hacer estas preguntas a un compañero. Pero okay. Cuando a mí me pregunten, yo voy a dar la respuesta que yo apunte aquí. Sí, o sea, la realidad, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Si usted lo... La respuesta que usted ponga puede ser afirmativa o negativa. Está bien. Ok. Okay, los voy a enviar en parejas, entonces. Okay. Para entrevistarse el uno al otro. Okay, ahí está. César, por ahí lo están esperando. César. Hello, todavía no tienen sus preguntas para empezar a preguntarse entre Hello. Ustedes. Estamos terminando ahorita. Estamos terminando, yeah, ya casi. Ya casi. Ok, ok. Yes, I do. Yo creo que eso sí se puede agregar el D. De, la D. ¿Y esa palabra qué es, significa? Intercambio, creo que es esa. O sea, que entregó tarjetas para conocer nuevos clientes. Sí, y te cambia tarjeta de presentación. No, ¿verdad? No, I didn't exchange. Pero, teacher. Hola. Exchange. ¿Perdón? A question.
Uh-huh. In the last, did you network? No, no, no. Did you exchange? Is ED? Exchange. ¿Cómo termina en E? Exchange. Exchange. Lleva D. Ajá, solo se le agrega la D. Ok, y learn. ED, learned. También learn. Uh-huh. Y did your work, networking, ¿no? Network. Network. No. ED. Ajá, ED. Uh-huh. Pero en las preguntas no va así. Va sin él. Sí. Recuerden, en las preguntas. Ajá, vea, por vea. El pero, teacher, si yo en la respuesta voy a decir I didn't, voy a usar el didn't en lugar del ED. Ajá. También. Uh-huh. Ok, teacher. Y todas salieron negativas. No fuimos a nada. No fuimos. Yo no le he preguntado a Ada. Ah, ok. Ok, pregúnteme. O yo la voy a cuestionar. Cuestionar the question. Work the convention. Yeah, you need to practice the questions. Hay que practicar las preguntas entre ustedes. Sí, ya vamos a terminar. Okay. Very good. Convention. Exchange. Mm-hmm. Exactly. Okay, let's do it again. Did you attend to a seminar last month? No, I didn't. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. This is interesting. Did you meet new people? No, I didn't. Did you? Okay. Yes, I did enjoy the seminar. Podría ser también larga. Sí, era muy larga. Mm-hmm. La otra sería, did you meet new people? Yes, I did. Let me know. Okay. Did you learn something? Aunque la primera en mi punto de vista es. Yes, I did también. Yes, I did. Okay. Sí, la primera.
¿Qué te dijo la mamá? Okay, welcome back. Sí, pero no puedo. ¿Y qué tienes? Si no, te vamos a ir con nosotros. No, que mejor activar. No lo quites eso. Bueno. Ahí al WhatsApp les voy a mandar este un ejercicio más para que lo practiquen. No, este. Este. Completen las oraciones, ¿no? Ahí se les entrega, se les da el verbo con que deben de completar. Algunas son affirmatives, otras son negatives, como esta. Otras son preguntas, vea, fíjense, como esta. ¿Ve? Hey. No. Ok. Bien, voy a pasar la última asistencia y luego les comparto eso ahí en el WhatsApp para que el que quiera practicar, ¿verdad?, pueda hacerlo. Ahora recuerden que también lo importante es la plataforma. ¿Cómo pronuncia? ¿Hola? ¿Cómo pronuncio el verbo meet en pasado? Meet is met. ¿Cómo lo pronuncio? Met. Met. Sí. Met. Met. Ok, Wendy Patricia. No entró. Fátima Ifigenia López. Que se escuche, gracias, por favor. Teacher. Gracias. Ada Susana Cáceres. Ada, teacher. Gracias. Gerson David. No está. Madeline Gabriel Alfaro. No entró. Verónica Yesenia Enríquez. Verónica Yesenia. Present, teacher. Thank you. Jennifer Elizabeth. Present. Gracias, Jennifer Elizabeth. No está. Andrés Alberto Orellana. Andrés Alberto. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you. César Humberto López. César Humberto López. Hey, se nos fue. Jacqueline Vanessa López. En el baño, tío. No, ya no está. Present. Ya no está la cámara. Cindy Alexandra Ramos. Cindy. Present. Gracias. Carlos Antonio González. Se le cayó el inter. Marlon Ernesto Serrano. No entró. Francisca Delmira Guillén. Present. Gracias. Liliana Melissa. Gracias. Liliana Melissa Olivares. Present. Karen Stephanie Flores. Faltó. Y María Milagro Rosales. Present. Ok. Thank you, people. Ahí les coloco entonces un ejercicio más. ¿Verdad? Para que practiquen. Y remember, please, ir trabajando en la plataforma para que no se atrasen. Okay. Hay algunos que todavía están pendientes, ahí están, les estoy escribiendo en el WhatsApp. No quiero poner los nombres ahí, ¿verdad? No, 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 teacher. Ya no voy a poner al niño. Va, yo no dije quién era. ¿Verdad? Ok. Bye bye. Have a good night, people. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Goodbye, people. Bye, everybody. Bye bye.